Hola, bienvenidos a todos una vez más. En esta ocasión les traigo la idea de cómo realizar una maqueta de las tres carabelas de Cristóbal Colón. Y los materiales que vamos a utilizar es, yo aquí ya tengo un cartoncito forrado de papel y vamos a utilizar tijeras, resistol, palitos de madera, un molde, un hule y figuritas de plástico, y también vamos a utilizar silicón frío o silicón caliente. Yo en mi caso voy a usar silicón caliente para pegar las figuritas. Bueno, empecemos a realizar la maqueta. También vamos a necesitar una hoja verde y aserrín. Bueno, ahora sí vamos a realizar la maqueta. Para realizar la maqueta vamos a forrar aquí un cartoncito de azul y le vamos a colocar hule y se lo vamos a pegar. El hule va a ser como si fuera el agua. Ahora vamos a recortar la hoja verde y vamos a realizar algo así. Es como si fueran unas montañitas, pero no son montañitas. Vamos a colocar de esta forma y lo vamos a pegar con resistol. Sí pega, amiguitos, amiguitas, sí pega. Con el hule le vamos a colocar resistol. Yo voy a utilizar este resistol pegamento transparente y se lo vamos a pegar. Le colocamos resistor y lo pegamos, y así nos tiene que quedar, amigos, amiguitas, así. Ahora vamos a pegar unos arbolitos. Pegamos los arbolitos y también vamos a pegar nuestras figuritas. Son como primitivos, los vamos a pegar. Vamos a pegar varios arbolitos. Pegamos ahora los primitivos con silicón caliente. Y ahora le vamos a colocar lo que es aserrín. Nada más le vamos a colocar lo que es poquito. Si no tienen aserrín o arenita, así los pueden dejar. Así lo pueden dejar. Le colocamos el aserrín. Es como si fuera pastito. Y así nos quedó. Ahora lo vamos a reservar un poquito y vamos a realizar las carabelas. Para realizar la carabela, lo vamos a recortar. Este es nuestro molde para realizar la carabela. Lo vamos a recortar bien recortadito. Todo lo vamos a ir recortando. Todas las líneas las vamos a ir recortando. Ya que lo recortamos, ahora vamos a doblar todo lo que es las líneas. Las vamos a ir doblando todo. Así las vamos a ir doblando. Lo vamos a ir doblando. Ya que lo doblamos, así nos queda. Así. Así. Ahora estas pestañitas les vamos a colocar lo que es resistol. Le colocamos resistol aquí en las pestañitas. Y las vamos a pegar por dentro. Bien pegadas. Así nos tiene que quedar, amiguitos, amiguitas. Ahora en estas pestañitas también que doblamos le vamos a colocar lo que es también resistol y se lo vamos a pegar también por dentro. Así, así nos tiene que quedar nuestra pequeña carabela. Y así nos queda nuestro barquito. Ahora yo aquí tengo un palito de madera.
y realicé un cuadrito, bueno, un rectángulo de 5x6 y otro pequeño de 3x3 y se los vamos a pegar aquí al palito. Con silicón caliente lo vamos a pegar en este lugarcito. Y de barquitos, carabelas, vamos a realizar lo que son 3. Bueno, amiguitos, amiguitas, así nos quedó la carabela. Así. En mi página de Facebook, ahí voy a dejar el molde por si gusta. También estoy en Instagram, ahí también pueden encontrar el molde de los barquitos. Recuerden que nada más en mis páginas ahí solamente hay fotos. Bueno, amiguitos, amiguitas, vamos a pegar los barquitos, las carabelas, a la maqueta. Se los vamos a pegar con silicón caliente para que no se nos vayan a caer. Los colocamos, hicimos 3. A este yo lo realicé así y a estas las realicé así. Nos dice que las tres carabelas fueron los barcos que componían la expedición de Colón para alcanzar las Indias, Santa María, Niña y Pinta. La Santa María era el barco más grande. No queda claro si era una carabela, una nao, según diferentes investigaciones, pero sí se estima que medía unos 20 metros de eslora por unos 7 metros de manga. La Pinta fue una de las tres carabelas que usó Cristóbal Colón en su primer viaje al Nuevo Mundo en 1492. Al mando de esta carabela iba por capitán Martín Alonso Pinzón. Las otras naves eran la Niña y la Santa María, que era la nao capitana, el navío que dirigía la expedición al ir en el Colón. Bueno, amiguitos, aprendimos un poquito de las tres carabelas y así nos quedó la maqueta. Así nos quedó la maqueta. Espero que les haya gustado esta idea. Si les gustó, comenten, compartan, suscríbanse y todavía hay muchas ideas que compartir. Y gracias a todos los que se han decidido a suscribirse a mi canal. Muchas gracias. Bueno, amiguitos, amiguitas, me despido. Hasta luego. Bye.